Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a este pleno extraordinario a solicitud del Grupo Popular para la concesión de la medalla de Zalamea a la congregación religiosa Las Hermanas de Jesús María. Tiene la palabra portavoz del Grupo Popular como ponente de la moción. Bueno, buenas tardes. Va a defender la moción José Luis, pero yo simplemente quiero decir que bueno, nosotros entendíamos de justicia que después de la labor realizada durante estos años, las hermanas y nuestro pueblo se lo merecían, y agradecer además al resto de grupos, a los socialistas y a Ganemos Zalamea, en este caso, el apoyo que manifestaron en la comisión informativa que van a dar, y creo que de agradecer que además esto, la primera medalla de Zalamea que se da en este caso, sea por unanimidad de todos. Paso la palabra. Momentico, perdón, se me ha olvidado la siguiente intervención, excusar la ausencia tanto del concejal del Grupo Popular Agustín como del Grupo Socialista Manolo, que por motivos laborales no han podido asistir a continuar. Sí, muchas gracias. Hace 33 años llegaron a Zalamea, tras varios años en una congregación en el convento de nuestra localidad, la congregación de Jesús María. Y además de la labor parroquial, de evangelización y pastoral de enfermos, que han desempeñado de una manera excelente bajo nuestro punto de vista, han colaborado en otros muchos aspectos para nuestra localidad, que quizás en su día quedaban cojos por parte de las instituciones, y ellos mismos lo asumieron pues de motus propio y por propia iniciativa. Recordamos, por ejemplo, fueron pioneras en educación infantil, la primera guardería que hubo en nuestra localidad, pues se hicieron cargo ellas de forma voluntaria, como decía, y bueno, incluso del mismo pleno que hoy tenemos, pues cuatro miembros al menos pues fuimos parte de esa guardería, estuvimos en esa guardería. Aparte de eso, pues la labor magnífica que han llevado con Cáritas, el gran trabajo que han hecho, que no es nada sencillo trabajar en un aspecto como es Cáritas, el repartir a los más necesitados, y bueno, pues han estado ahí durante todo este tiempo, y es digno de agradecer también. El Club Cebené. Todos los pueblos suelen tener centros de mayores, hogares de día, donde sobre todo los hombres mayores pueden ir pues, a jugar a las cartas o hacer sus cosas, ¿no? Pero es verdad que a lo mejor las mujeres sí que están, no tienen un sitio como tal, y yo creo que ellas se han encargado con el Club Cebené pues, de tener un lugar de encuentro, un lugar de ocio para, sobre todo para las señoras mayores, y donde han hecho también pues, muchos talleres para dinamizarlo y demás, ¿no? Y el tema de talleres, pues también con gente joven y de todos los ámbitos. Yo recuerdo allá por los años 98, algunos años hacia arriba y hacia abajo, pues venía incluso un grupo de Río Rosas, de Madrid, para apoyarla, y organizaban actividades que nada tienen que envidiar a las que hoy puede realizar el Ayuntamiento de dinamización. Había campamentos de verano, había talleres de todo tipo, de informática, algo más dinámico y demás. Y ante la inminente marcha de esta congregación de nuestra localidad, y por su gran labor desempeñada por Zalamea y por sus vecinos, el Partido Popular solicita a este pleno la concesión de la primera medalla de Zalamea a la congregación de Jesús María. Muchas gracias. José Luis, ponente del Grupo Popular, tiene la palabra en este caso Manoli, como portavoz del Grupo Popular. Sí, buenas noches. Yo voy a votar afirmativamente porque creo que
que merecen la medalla, como probablemente pocas veces, bueno, es la primera vez que se otorga, pero probablemente por una trayectoria tan larga, pues no nos vamos a encontrar en el futuro con situaciones similares a esta. Aparte de la labor religiosa, a mí me interesa muchísimo más la labor que han desempeñado ellas han llegado donde a veces no han llegado las instituciones públicas. Quiero decir que ellas han tenido un sentido muy práctico y han dado de comer a gente, han atendido a gente en situaciones límite de darles un techo, de acompañar enfermos y me parece que, como eso es indiscutible, aunque en algún momento y en círculos a veces cercanos han tenido críticas, pero bueno, eso hay que asumirlo. Pienso que lo merecen absolutamente y voy a votar positivamente. Sí, por parte nuestra, evidentemente, no podemos más que adherirnos a esta propuesta del Grupo Popular y también a la postura del Grupo Haremos Izquierda Unida. Vamos a votar afirmativamente y positivamente a esa concesión de la medalla de Zalamea, porque un poco ahondando en los argumentos que ambos grupos han dado, principalmente pensamos que es de justicia. Ha sido una congregación que a la luz de todos y a la vista de todos ha trabajado como pocos por Zalamea desde distintos ámbitos. José Luis recordaba uno que desde luego ya parece un poco olvidado, pero que pertenecemos a nuestra generación, lo recordamos muy bien, tanto en temas culturales, donde llevaron durante un tiempo una gran labor de dinamización y trabajo con los jóvenes, también por supuesto la asistencia a enfermos, ayuda a familias necesitadas y bueno, por supuesto el tema de Cáritas, a los que todas las palabras de agradecimiento se quedan desde luego cortas, porque en el tiempo en el que estamos y en la época que les ha tocado vivir, pues desde luego su labor no es todo lo fácil que nos gustaría a todos. Así que sin más dilación, ya digo, y por no ahondar más en los argumentos, desde luego nuestra postura es favorable. ¿Sometemos el punto a votación? Sí. 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 Queda aprobado por unanimidad la concesión de la medalla de Zalamea a la congregación de religiosas hermanas de Jesús María. Deciros que vamos a hacer esa entrega, esa medalla, en un acto público, como creemos que corresponde, en el salón de plenos próximamente, un poco también para compartir ese galardón con todos los vecinos y vecinas que queráis, que quieran acompañarnos y acompañarla, sobre todo en este punto de su trayectoria, que creemos que desde luego merecía un justo reconocimiento. Por nuestra parte, nada más. Muchísimas gracias a todos y a todas por su asistencia. Thank you.